rosa de octubre como sangre roja que al rayo de la luna embalsamada pasaste de la trenza de mi amada al corazón ardiente que hoy te aloja. Seca, muerta, estás ya, hoja tras hoja, te has sentido marchita y angustiada y vas cumpliendo al resolverte en nada de la vida la eterna paradoja. Ella me dijo que mi amor acaso, como tu aroma embriagador muriera al hundirse este sol en el ocaso. Tú has muerto, el sol ha huido en su carrera, pero el amor inmenso en que me abrazo es inmortal, la eternidad lo espera. Hola y bienvenidos sean todos a un nuevo encuentro con el lenguaje. Hemos dado inicio a esta lección presentándoles la lectura de un poema titulado A una rosa, del escritor argentino Martín Coronado, texto literario mediante el cual estaremos recordando algunos de los aspectos gramaticales que hemos estudiado hasta este momento. Les propongo entonces observar el tema de hoy. Tema: análisis del soneto A una rosa, de Martín Coronado. Ejercitación. Como primera actividad les voy a proponer copiar las dos primeras estrofas de este soneto. Observen. Rosa de octubre como sangre roja que al rayo de la luna embalsamada pasaste de la trenza de mi amada al corazón ardiente que hoy te aloja. Seca, muerta estás ya, hoja tras hoja. Te has sentido marchita y angustiada. Y vas cumpliendo al resolverte en nada de la vida la eterna paradoja. Recuerden ser muy cuidadosos con la ortografía y como estamos en presencia de un soneto, se hace necesario que ustedes copien verso tras verso tal y como está escrito en esta lámina. Thank you.
momento, después de haber copiado estas dos estrofas, considero oportuno hacer mención de alguna de las palabras que pudieran presentar duda en cuanto a su significado. Les propongo entonces las siguientes láminas donde podrán ustedes conocer el significado de alguna de las palabras escritas en este texto. Observen. Embalsamada, perfumada, aromatizada. Deseo aclararles que esta y el resto de las palabras que vamos a mostrarles a ustedes en el vocabulario, les estamos ofreciendo el significado que ellas adquieren específicamente en el contexto donde las encontramos. O sea que estas palabras pueden tener otro significado en dependencia del contexto en que aparezcan. El que nosotros les estamos mostrando pertenece específicamente al poema que ustedes acaban de copiar. Aloha significa hospedar o aposentar. Paradoja significa idea opuesta a la común opinión y al sentir de los hombres. Inmortal significa que dura tiempo indefinido, o sea, que no muere. Aroma significa olor muy agradable. Embriagador significa perturbar, adormecer. Fíjense que estas son algunas de las palabras que pudieran ustedes tener dificultad a la hora de conocer el significado. Si encontraran alguna otra que tampoco estuvieran seguros de lo que significa, deberán entonces remitirse a un diccionario y buscar ustedes mismos su significado. Ocaso es la puesta del sol, o sea que el ocaso se le denomina al momento del día donde se pone el sol.
abrazo es producir en una persona una pasión violenta. O sea, este abrazo que se escribe con S es el relacionado con las brasas, con la llama. Por eso es que en este contexto adquiere el significado de lo que produce en una persona una pasión violenta. El otro abrazo, que se refiere a ese gesto cariñoso, se escribe entonces con Z. Después de analizar el significado de alguna de las palabras de este poema, les propongo entonces copiar las primeras actividades que deberán ustedes resolver sobre la primera estrofa. Observen. Lee la primera estrofa del poema. Inciso A. Extrae el primer sintagma nominal y determina su estructura. Inciso B. Extrae la palabra que une a los sustantivos que integran el sintagma nominal extraído. Clasifícala. Ya en esta lámina les muestro los otros tres incisos que deberán ustedes responder también de la primera estrofa. El inciso C dice, extrae un adverbio de modo y uno de tiempo. Inciso D, extrae la pareja de sustantivo y adjetivo que expresa cómo es el corazón del poeta. Punto y seguido establece la concordancia. Y el inciso E les pide extraer el pronombre que acompaña al sustantivo amada y lo van también a clasificar.
Les voy entonces a proponer ahora que revisemos de conjunto estos 5 incisos. Presten mucha atención para que estén seguros de haber resuelto correctamente las actividades. En el primer inciso les pedía extraer el primer sintagma nominal, que es rosa de octubre. Además les pedían determinar su estructura. Vamos a ver cómo este sintagma nominal está estructurado por un sustantivo más una preposición más otro sustantivo, donde, tal y como habíamos visto en la clase anterior, el primer sustantivo es núcleo y la pareja de preposición y sustantivo es entonces un complemento preposicional. En el segundo inciso les pedían que extrajeran la palabra que une a esos dos sustantivos del sintagma nominal anterior y que la clasificaran. La palabra es de y de es una preposición. En el tercer inciso les pedían extraer dos adverbios. Les pedían uno de modo y otro de tiempo. En este caso, el adverbio como es el que es de modo y el adverbio hoy es entonces de tiempo. Recuerden que este es un adverbio de modo cuando no se acentúa. Cuando se acentúa es entonces un adverbio interrogativo. En el inciso D les pedían extraer la pareja de sustantivo y adjetivo que hace referencia a cómo es el corazón del poeta. En este caso, esta pareja es sustantivo, es un sustantivo más un adjetivo, corazón ardiente. Y la concordancia entre una pareja de sustantivo y adjetivo se da mediante el género y el número. En este caso, género masculino, número singular. Por último, en el inciso E les pedían que extrajeran el pronombre que acompaña al sustantivo amada y que lo clasificaran además. El pronombre es mi y en este caso se clasifica entonces en pronombre posesivo. Las siguientes actividades que les voy a proponer corresponden a la segunda estrofa que ustedes copiaron del soneto A una rosa. Observen y copien. Lee cuidadosamente la segunda estrofa. Explica el uso de los dos puntos en el primer verso. Extrae la palabra que une a los adjetivos que reflejan cómo se sentía la rosa. Clasifícala. Thank you.
Ya en esta lámina les muestro la tercera actividad y la cuarta que deberán ustedes resolver también de la segunda estrofa. La actividad número 3 dice: extrae la forma verbal del tercer verso y di sus accidentes gramaticales. Y la cuarta actividad: determina la estructura del sintagma nominal eterna paradoja. Vamos entonces a proponerles revisar de conjunto estas tres actividades. En esta lámina ya aparece la respuesta de las tres primeras. En la primera actividad les pedían que explicaran el uso de los dos puntos en ese verso específicamente. En ese caso, los dos puntos fueron utilizados para colocar detrás de él una frase explicativa. Esa es la respuesta
de la primera actividad. Luego les pedían extraer una palabra que estaba uniendo dos sustantivos, en este caso es la I, y se clasifica en conjunción. La tercera actividad les pedía extraer una forma verbal ubicada en un verso específico y determinar sus accidentes gramaticales. En este caso se trata de la forma verbal vas, del verbo ir, y están en tiempo presente del modo indicativo y en segunda persona del singular. Ya en esta lámina les muestro la respuesta de la actividad número 4, donde les pedían determinar la estructura del sintagma nominal eterna paradoja. Espero coincidan conmigo en que este sintagma nominal está estructurado por un adjetivo más un sustantivo, donde el sustantivo es el núcleo, mientras que el adjetivo es un complemento adjetivo. Paradoja, que es el sustantivo, es por supuesto el núcleo de este sintagma nominal. Mediante estas actividades hemos estado ejercitando los contenidos gramaticales que han ustedes estudiado hasta este momento. Ahora les voy a proponer un ejercicio que los ayudará a ejercitar cada una de las obras literarias estudiadas en este semestre. Observen. Como pueden observar, la orden de este ejercicio les pide que enlacen según corresponda y les estamos dando dos columnas, una con las obras literarias estudiadas desde que comenzó el semestre hasta esta lección y al lado los autores de cada una de ellas. Deberán ustedes determinar con cuál obra corresponde el autor. En el caso de las obras tenemos La Ilíada, El Viejo y el Mar, El Otro Yo, El Nido, Doña Bárbara, A una rosa, Flores y estrellas. Y los autores son Mario Benedetti, Juana de Ibarború, Leopoldo Lugones, Rómulo Gallegos, Martín Coronado, Ernesto Hemingway y Homero. Thank you.
Vamos entonces a comenzar la revisión de este ejercicio. Espero no les haya sido muy difícil, pues estas son obras que han sido estudiadas muy recientemente. Vamos entonces a comenzar por La Ilíada. Es una obra del escritor Homero, El viejo y el mar, que lo escribió Ernest Hemingway. El otro yo, cuento de Mario Benedetti que recientemente estudiamos. El nido, justo el poema que analizamos en la lección anterior de Juana de Ibarború. Doña Bárbara, escrita por Rómulo Gallegos. A una rosa, es el poema que estamos analizando en esta lección de Martín Coronado. Y flores y estrellas, escrito por Leopoldo Lugones. Espero que les haya quedado así el ejercicio. En caso de que hayan aceptado, pues entonces los felicito. Justo en esta clase en que hemos estado ejercitando algunos contenidos gramaticales y también las obras literarias que hasta el momento hemos trabajado, deseo comentarles sobre algo a lo que no hicimos mucha alusión en la lección en que trabajamos las normas ortológicas y de pronunciación. Se trata de las normas caligráficas. Al respecto, deseo comentarles que para lograr una escritura correcta hay elementos que no pueden ustedes dejar de tener en cuenta. Primero se trata de adoptar una postura correcta a la hora de escribir. Luego, tomar correctamente el lápiz o bolígrafo. Deberán además ustedes también mantener una distancia prudente del cuerpo con respecto a la mesa. Y por último, es importante también que ustedes practiquen, en algunos casos, algunos rasgos que son elementales en un cuaderno de caligrafía. Estos cuatro aspectos son muy importantes para que podamos tener una escritura correcta. Les propongo entonces ahora ver qué tiene el trabajo independiente para la próxima lección. Trabajo independiente. Dice la primera actividad: ¿a qué género pertenece el soneto estudiado? Segunda actividad: ¿qué forma elocutiva predomina? Y tercera actividad: investiga el significado de las rosas rojas. En el caso de la primera actividad, ustedes ya estudiaron al inicio de este semestre los tres géneros literarios, las características de estos tres géneros, el lírico, el épico y el dramático. Deberán ustedes entonces determinar este poema a cuál de estos géneros pertenece. En la segunda actividad, deben ustedes recordar que estudiamos las formas elocutivas, narración, descripción, exposición y diálogo, y deben ustedes determinar cuál es la que predomina en este poema. Y por último, al investigar el significado de las rosas rojas, podrán ustedes darse cuenta que las rosas tienen tantos significados como ocasiones para las que sean utilizadas. A los facilitadores les pedimos que revisen este trabajo independiente en las libretas de sus estudiantes. Thank you.
Y de esta forma nos estamos despidiendo, pero solo hasta un próximo encuentro, donde de seguro continuaremos aprendiendo sobre lenguaje.